Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los Deportes en 90 Minutos con el patrocinio de Café Águila Roja. Hoy retorna a América después de su pretemporada en territorio de los Estados Unidos. Le fue bien al equipo rojo, le ganó a Millonarios y va a comenzar a presentar todas sus nuevas figuras. En la gira en Miami, los Diablos Rojos empataron con Pachuca y Nacional de Uruguay y vencieron a Millonarios. Ver que los jugadores se están sintiendo a gusto y están interpretando bien. El técnico Guimaraes utilizó a sus 5 contrataciones, entre ellos el delantero Michael Rangel y el arquero Neto Volpi. Convencidos, creo yo, de que la ruta que estamos proponiendo es la ruta acertada. América reiniciará trabajos mañana para su debut en la Liga el domingo ante Alianza Petrolera. Tiene un buen presagio, ¿no? Que lo de verdad y lo que cuenta es a partir del próximo domingo allá en Cali, cuando juguemos el primer partido en casa a las 5:30 de la tarde. Hoy América espera la llegada del volante argentino Matías Pizano para presentar exámenes médicos.